llevo el sombrero de lado cuando salgo a parrandear. Llevo el sombrero de lado y llevo debajo el brazo mi garrote encabullado. Y llevo debajo el brazo mi garrote encabullado. Pásame el garrote, mi negra, pásame el encabullado. No lo agarre por la punta que en el medio está quebrado. Pásame el garrote, mi negra, pásame el encabullado. No lo agarre por la punta que en el medio está quebrado. El vernáculo juego del garrote venezolano. Sin garrote, sin sombrero y sin tabaco, uno no vale nada. Nos narra el historiador José Nemesio Godoy que decían muchas personas porque con el garrote se sentía con más frío cuando salían por algunos lugares con prioridad en horas nocturnas. ¿Y ese guayabo negro que usted carga? Le preguntaban a un comerciante y este le contestaba, por si acaso una culebra en el camino. Con esto se desprende que el garrote era el guardián y compañero del hombre. Los juegos de palos eran parte de lo cotidiano, como beber, rezar o bailar. Así lo señalan los investigadores de este arte vernáculo venezolano. Se cargaban en los encuentros informales, las fiestas profanas o las fiestas religiosas, en las pulperías, en los patios de las casas particulares o frente a la iglesia. Para evitar que sucedieran peleas a leña, cuando se realizaba una fiesta bailable, el dueño de la casa recogía los garrotes que eran devueltos cuando todo había terminado. Los excesos de beber cucuy ponían la nota belicosa, donde salían a relucir garrotes empatados, cuchillos y manoplas, y se formaban grandes palizas. También fue costumbre en los pueblos cuando había fiestas que la policía le quitaba los garrotes a quienes los portaban. El garrote tiene ciertas características que describen de alguna forma la persona que la posee. Es así que cargarlo empatado es señal de ser jugador, y aún más, si el garrote tenía después del empate dos o tres botones con flores, indicaba que la persona es conocedora de varias líneas o juegos. Entre la diversidad del juego del palo venezolano, se destacan tres formas o modalidades con claras demarcaciones que aún se mantienen vivas desde hace más de cuatro siglos. Tanto las fuentes de archivo, señalan los historiadores, como los testimonios de la memoria oral, atestiguan la existencia de las tres modalidades de juegos de palo, garrote, batalla y riña, desde al menos la segunda mitad del siglo XIX. El garrote fue el instrumento predilecto de tres tipos idiosincrásicos, del hombre del campo, en lo general, y del guapo y del devoto en particular. Fue el arma del pobre del campo en su defensa contra la violencia cotidiana, y al mismo tiempo formaba parte de la misma. Fue el arma preferida del guapo en los duelos donde se enfrentaban hombres subalternos como uno de los medios para probar su honor y afirmar su virilidad. Finalmente, fue el instrumento del batallero en su devoción a San Antonio en las fiestas de los sones de negro o tamunangue. Primero, el juego de riña, la defensa personal venezolana. La honorabilidad para todas las familias desde el siglo XVII se conservaba a toda costa, ya que la gallardía y la hombría de sus hijos era un gran orgullo en cualquier pueblo venezolano. Entrenar y hablar de la conservación de la defensa personal era el tema que a diario se le prestaba mayor atención, ya que de su valor y habilidad dependían muchas veces que salvaran sus vidas. Los padres con mayores recursos económicos pagaban una morocota de oro, contrataban a los mejores peleadores con palo para que les enseñaran muy secretamente en sus casas. El aprendizaje se basaba principalmente en las paradas y en la habilidad para mover los pies mientras se ejecutaban los movimientos de defensa con la mano y el ataque con el palo o viceversa. Así lo señala el historiador sanareño José Nemesio Godoy. Los movimientos a ejecutar no necesariamente deben ser continuados, pueden ser interrumpidos de acuerdo a la defensa realizada y al lugar del cuerpo que se pueda alcanzar con el ataque del garrote.
Todo esto, de acuerdo a los maestros Juan Yepes y Domingo Escalona, es lo que califica a los peleadores con palos de mayor renombre, como maestro padre, obteniendo el grado por dignidad y respeto popular de capitán de los jugadores de garrote, quienes se distinguen por la expresión de virilidad, identidad masculina, que mantienen a través de su mirada fija a los ojos de su oponente, con la cual hacen sentir su innata pedantería. Claro está que es cuando están seguros de sus destrezas y artimañas para enfrentar cualquier situación de peligro y en defensa de su propio ser. Segundo, el juego del garrote, arte civil venezolano. El juego legal o juego limpio, conocido también como el juego de arte y maestría, es el auténtico deporte vernáculo del pueblo venezolano que comprende las siete líneas del juego del palo. Este arte tradicional está basado en centenares de técnicas que han sido creadas y desarrolladas por el pueblo tocuyano larense a través de los años como un medio de defensa personal muy respetado y divulgado entre los hombres venezolanos, quienes muy celosamente han mantenido estos conocimientos, participando con algunos palos en la promesa a San Antonio. Como batalla lúcida, son conocidos todos los movimientos de ataque y defensa que, coordinados por ambos jugadores, son ejecutados en perfecta armonía sin lastimar al contrincante. De esta manera y a través del entrenamiento, el jugador controla su habilidad, gobernando con su mente el cuerpo para cuando sea necesario el uso de la defensa personal. Con más de 80 años de edad, los maestros José Felipe Alvarado, Félix García, Juan Yepes, Mercedes Pérez, Ramón Mateo Goyos, José de los Santos Pérez y Domingo Escalona han demostrado públicamente que con los ejercicios del garrote se logra obtener un buen equilibrio entre la mente y el cuerpo, tranquilidad interna y un buen estado de salud al relajarse con mayor fluidez. Tercero,